Saludo cordial para todos, recientemente los medios eslavos dan a conocer un ataque por parte de las fuerzas rusas. Un ex, un ex piloto militar Ilya Tumanov del portal Farr Bamor informó que el aeródromo de Estarokostantinov clave en el uso de las fuerzas aérea por parte de las fuerzas ucranianas. Tumanov señaló que en el aeródromo se encuentran antiguos refugios soviéticos de hormigón armado, RCS, que se utilizan para proteger aviones, equipos y municiones. Sin embargo, los métodos modernos de reconocimiento óptico, Infrarrojo satelital y electrónico no siempre permiten determinar con precisión qué hay exactamente en estos refugios. Además de Constantino, el aeródromo de Basilkov es también una de las instalaciones principales y más protegidas de la fuerza aérea de Ucrania, equipada con sistemas de defensa aérea. Ambos aeródromos se consideran bases potenciales para los cazas F-16 que Ucrania recibirá como parte del apoyo internacional. Sin embargo, según Tumano, la parte ucraniana conoce estos planes y puede. Tomar Diversas precauciones. Se destaca que la destrucción de una estructura de hormigón armado en el aeródromo de Estaro Constantino probablemente solo sea posible con la ayuda de los sistemas de misiles Iskander. Otros tipos de armas no son lo suficientemente potentes, no tienen la precisión necesaria o no están disponibles en cantidades suficientes. Mientras tanto, se supo que la mayor parte de los cazas F-16 transferidos a Ucrania despegarán de las carreteras, probablemente en el oeste del país. Los aeródromos se utilizarán como objetivos de salto, lo que les permitirá mantener la movilidad y dificultará la detección y destrucción de aviones. El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, advirtió este jueves que la membresía de Ucrania en la OTAN conduciría a una tercera guerra mundial, y adelantó que su partido no apoyará una entrada de Kiev en la Alianza Atlántica en el Parlamento eslovaco. Entiendo el deseo de Ucrania. Pero la membresía de Ucrania en la OTAN es sólo una garantía de una tercera guerra mundial afirmó en una declaración compartida en las redes sociales. Francamente, incluso sin la membresía de Ucrania en la OTAN, no estamos lejos de eso, cuando miramos cómo algunas democracias avanzadas están tambaleándose, subrayófico. Cabe recordar que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó en la actual cumbre de la organización que la alianza desea que Ucrania se convierta en miembro. No obstante, los Estados miembros no extendieron ninguna invitación. Por otra parte, criticó la reacción negativa de sus homólogos europeos a la visita del líder húngaro Víctor Orbán a Rusia y China. No podía creer lo que veía, y lo que le hicieron a Orbán por el hecho de que él, como político soberano, repito, como político soberano, decidió visitar Ucrania, Rusia y China para difundir iniciativas de paz, expresó el mandatario eslovaco. Esto es simplemente inimaginable. Si hubiera convencido a los eslavos de que se mataran aún más entre sí, tal vez alguien lo habría nominado al Premio Nobel de la Paz, agregó. En declaraciones previas, Tico sostuvo que se habría unido a Orbán en su viaje a Moscú si no fuera por su estado de salud tras el intento de magnicidio que sufrió en mayo. Si mi estado de salud me hubiera permitido ir, me habría encantado acompañarlo, destacó. Las autoridades rusas intentaron asesinar a figuras importantes de la Base Industrial de Defensa Europea, DIB, según las informaciones publicadas, probablemente como parte de los esfuerzos rusos para interrumpir y disuadir a la ayuda occidental a Ucrania y los esfuerzos más amplios de Rusia para desestabilizar a los miembros de la OTAN, analiza el Instituto para el Estudio de la Guerra, ISW, en su última actualización sobre el estado de la guerra en Ucrania. CNN informó el 11 de julio que cinco funcionarios estadounidenses y occidentales declararon que la inteligencia estadounidense descubrió un plan del Kremlin a principios de 2024 para asesinar al director ejecutivo del fabricante de armas alemán Rheinmetall, Armin Papperger. Según se informa, la inteligencia estadounidense informó al gobierno alemán que pudo frustrar el complot, termina la actualización. Por su parte, el Kremlin desmintió este viernes informaciones de prensa que afirmaban que Rusia planeó asesinar al jefe de un importante fabricante alemán de armas. Y consideró que dichas alegaciones carecen de argumentación seria, informa AFP. Rusia califica de peligrosa provocación suministro a Ucrania de misiles de mayor alcance. Ucrania ya ataca territorio ruso con misiles producidos y suministrados por la OTAN y el posible incremento del alcance de estas armas es una peligrosa provocación que incrementará las tensiones, alertó hoy el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, según F. Lo importante es que estos misiles ya son utilizados contra nuestro territorio. No olvidemos que tanto Lugansk y Donetsk como Gerson y Zaporilla son territorios rusos. El incremento del alcance de estos es una provocación evidente, un nuevo giro peligroso en la espiral de la escalada, dijo en su rueda de prensa diaria. Según el representante de la presidencia rusa, el Kremlin observó con la mayor atención posible todas las declaraciones, todas las informaciones procedentes de los márgenes de la cumbre de la OTAN. Y claro está, este asunto es extremadamente provocador. Vemos las declaraciones de los representantes de algunas capitales como Londres u otras que ya no consideran necesarias limitaciones al respecto. Y también vemos países que todavía tratan de mantener un equilibrio al respecto y se oponen a un uso más liberal de estos misiles de largo alcance, añadió. El nuevo primer ministro británico, Keir Starmer, defendió recientemente el derecho de Ucrania a decidir por sí misma cómo utiliza los misiles de crucero Storm Shadow con un alcance de más de 250 kilómetros que le ha suministrado el Reino Unido. Además, la Casa Blanca anunció el miércoles que Estados Unidos comenzará a partir de 2026 en Alemania el despliegue gradual de sus armas de largo alcance en el marco del Grupo de Trabajo Multidominio. Cuando estén completamente desarrolladas, estas unidades de fuego convencionales de largo alcance incluirán SM-6, Tomahawk y armas hipersónicas que tienen un alcance significativamente mayor que los actuales que se usan en Europa. China anunció el viernes que está realizando ejercicios militares con Rusia en el sur de su territorio, al día siguiente de una cumbre de la OTAN en la que Japón alertó de la creciente amenaza que representa el estrechamiento de relaciones entre Moscú y Pekín, según AFP. Los ejercicios, Llamados John Sea 2024, arrancaron a comienzos de julio y durarán hasta mediados de este mes, indicó el Ministerio Chino de Defensa. Las maniobras, en mar y aire, se desarrollan en los alrededores de Sangjiang, una ciudad de la provincia de Guangdong, en el sur de China. El Ministerio precisó que buscan demostrar la determinación y las capacidades de ambas partes para hacer frente a las amenazas a la seguridad marítima y preservar la paz y la estabilidad mundiales y regionales. También permitirán profundizar la alianza estratégica global de coordinación entre China y Rusia para la nueva era, añadió. El anuncio de Pekín coincide con el fin de la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, en Washington, en la cual los aliados reafirmaron el jueves su apoyo a Ucrania ante la invasión rusa. Orbán, discutimos con Trump maneras de llegar a la paz. Fue un honor visitar a Trump, punto. Discutimos maneras de llegar a la paz. La buena noticia es, él lo resolverá, señaló el líder de ultraderecha en su cuenta de la plataforma X, junto con una imagen de él y Trump. El primer ministro húngaro, Víctor Orbán, se reunió este jueves con el expresidente Donald Trump en su club privado de Mar a Lago para avanzar en su agenda de alcanzar un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia. El encuentro con Trump se da apenas una semana después de que Orbán se reuniera con el presidente ruso Vladimir Putin y en el marco de la cumbre de la OTAN que terminó este jueves en Washington. Orbán habla sobre paz en el encuentro con Trump en Florida tras verse con Putin. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan advirtió este jueves contra un conflicto directo entre la OTAN y Rusia y dijo en la cumbre atlántica destinada a reforzar a Ucrania que la diplomacia también debe ser una opción sobre la mesa. Informa AFP. He dicho con franqueza que nunca se debe permitir que la OTAN participe en la guerra de Ucrania, declaró Erdogan en una rueda de prensa tras la cumbre del 75 aniversario de la OTAN. Erdogan afirmó que Turquía, el único miembro de la OTAN que no se ha sumado a las sanciones contra Rusia, apoya la integridad territorial y la soberanía de Ucrania. Pero también subrayó que la diplomacia no debe ser excluida y que las negociaciones no significan necesariamente capitulación. Los miembros de la OTAN, reunidos hasta el jueves por la noche en la capital estadounidense en presencia del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, decidieron intensificar su ayuda a Kiev con el envío de casas y baterías de defensa antiaérea. La Fuerza Aérea Ucraniana dice haber derribado cinco misiles de crucero y once drones lanzados por Rusia. La Fuerza Aérea Ucraniana dijo haber derribado los cinco misiles de crucero y 11 de los 19 drones lanzados por Rusia en un comunicado el viernes, informa Reuters. El principal objetivo de Rusia fue la ciudad de Starokostiantyniv, importante base aérea ucraniana y blanco frecuente de los ataques de Moscú, añadió en el comunicado. Zelensky dice que la adhesión de Ucrania a la OTAN está muy cerca. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, Aseguró este jueves que la adhesión de su país a la OTAN está muy cerca, después de que los miembros de la Alianza del Atlántico Norte consideraron que la incorporación de Ucrania es irreversible, informa F. Estamos muy cerca de nuestro objetivo. El siguiente paso será la invitación a formar parte de la OTAN y luego la membresía, afirmó Zelensky en una rueda de prensa junto al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, durante la cumbre de la Alianza en Washington. El presidente Biden confundió a los presidentes de dos países en guerra sufrió ese lapsus al cierre de la cumbre de la OTAN en Washington, eso sí ese no fue el único del día. Un par de horas más tarde, Biden dio su primera conferencia de prensa desde el pésimo papel que tuvo hace dos semanas en su debate con Donald Trump. El objetivo estaba claro disipar cualquier duda sobre su salud, su edad y su capacidad para gobernar y ganarle a Trump. El mismo objetivo por el que el propio Biden pidió el primer debate con Trump, pero en la primera pregunta, el presidente Biden volvió a tropezar, confundió a su vicepresidenta con su rival Donald Trump. Quien se burló de inmediato, gran trabajo yo escribió en su red social. Los errores del presidente Biden no tardaron en volverse tendencia y las reacciones llegaron con publicaciones de jocosidad y memes. En la conferencia, el presidente Biden se repuso, con sus pausas habituales al hablar defendió su política exteriores, también los resultados de su gobierno en economía, logros poco discutibles, pero que en el fondo no eran el objetivo de la conferencia. Biden respondió a los cuestionamientos que hay dentro del propio Partido Demócrata sobre su capacidad de vencer a Trump llamados a dejar la contienda y preocupaciones de casi 20 congresistas y de poderosos donadores como el actor George Cloney. Luego de una hora, la conferencia concluyó con dos cosas claras: las dudas sobre la capacidad de Biden no disminuyeron desde el primer error. Un Biden que rechaza cualquier posibilidad de abandonar la contienda momento después de esta conferencia. Tres congresistas demócratas se sumaron a la larga lista de quienes le piden al presidente Joe Biden retirarse de la campaña. Falta un mes para la convención del Partido Demócrata en donde se hace oficial la nominación del candidato a la presidencia y hoy Biden no vuelve a hacer. ¿Qué opinan China advirtió este viernes a la OTAN de que sufrirá las consecuencias si la considera un enemigo hipotético, en una dura respuesta a las recientes declaraciones del secretario general del Organismo de Defensa, Jens Stoltenberg, informa a F. El portavoz del Ministerio de Exteriores chino Lin Jian calificó las palabras de Stoltenberg de irresponsables y provocativas, cargadas de mentalidad de guerra fría y sesgo ideológico. El secretario de la OTAN había tildado al gigante asiático de desafío sistémico a la seguridad global durante la cumbre de la alianza celebrada este jueves en Washington, Lin acusó a la OTAN de atacar el sistema chino e interferir en sus asuntos internos, además de distorsionar maliciosamente las políticas nacionales e internacionales de China y desviar la culpa en el tema de Ucrania. Por ello, Expresó la fuerte insatisfacción y firme oposición de China a las declaraciones de la OTAN y reiteró la posición china sobre Ucrania y la cumbre de la organización de defensa. El diplomático acusó a sí mismo al secretario general de la OTAN de ignorar los hechos y utilizar diversas ocasiones para difamar y atacar a China, exagerar la teoría de la amenaza china e incitar sentimientos anti-China.